Buenas tardes. Gracias por concedernos la entrevista y la visita a su pueblo. ¿Hace cuántos años vive en el sector? Yo llegué aquí, yo soy de Puerto Montt. Nací en Puerto Montt. Y tuve muchos familiares en este sector que tenían campo. Por eso también tengo campo aquí desde el año 1986. Este se llama Fundo Pellinales. ¿Por qué se llama Fundo Pellinales? Bueno, tú sabes que hay muchos árboles nativos y como estamos en el Día del Medio Ambiente, tenemos que recordar que los pellines son los abuelos, los roulí son los papás y los más chiquititos, esos son los hijos. ¿Cuál es el trabajo principal que se desarrolla en el fundo? En el fundo nosotros estamos dedicando a la lechería y a la carne. ¿Le gusta vivir en este sector? ¿Cómo? ¿Le gusta vivir en este sector? ¿Vivir? Sí. Claro, claro. Yo vengo a Santiago cuando apenas puedo y estoy aquí porque yo también soy profesor. Yo soy profesor de alumnos en Carabineros. O sea, ya funcionarios que han recorrido todo el país, que ya son cabos, sargentos, ellos son alumnos míos. Así que yo tengo que estar con ellos y cuando puedo me vengo para acá. ¿Qué mensaje le daría a la comunidad por el proyecto del agua potable? ¿Cómo? ¿Qué mensaje le daría a la comunidad por el proyecto del agua potable? Yo le daría el mensaje a todos los vecinos, que los felicito a ellos porque se unieron para sacar esto, lo que es el gran adelanto, que es el agua potable rural de Paraguay Chico. Es un trabajo que tienen que estar unidos todos, para todas las cosas hay que estar unidos, no peleados. ¿Qué mensaje ecológico le daría a los niños de la comuna? ¿Qué mensaje ecológico? El mensaje ecológico comienza con el cuidado y la limpieza que tiene que tener cada uno sobre el medio ambiente, sobre todo lo que estamos viendo. Que no haya papeles botados en el suelo, que no haya colillas de cigarrillo botadas así, desparramadas, que no haya, como vemos aquí, lamentablemente a veces, botellas vacías botadas en la calle. Eso, por ahí empieza el medio ambiente. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.